bueno, el día de hoy tuve la oportunidad de conocer a una niña muy especial, la cual tiene un juguete bastante inusual, el órgano. Y aunque es un poco tímida, tal como ella se describe, al pisar el escenario se transforma. A continuación les presento a este orgullo hispano del Valle de Coachella. Con su toque angelical y tierno, Alexia Ceja ha conquistado el mundo de la música, convirtiéndose así a los 8 años en una de las más pequeñas en tocar el órgano, ganando varias competencias y obteniendo el respeto y admiración de sus maestros y padres. Se ve el resultado del esfuerzo en equipo de maestros, papás y sobre todo el otro 50% que es de Alexia. Estoy muy orgullosa de mi niña porque pues está muy chiquita y todo lo que ha logrado y estoy muy, muy orgullosa de ella. Comenzó a tocar a los 5 años, asegura que el órgano es su pasión y planea seguir con sus sueños. Quiero ser profesional en el órgano y en el piano. Alexia Ceja ya se ha presentado en varios estados, incluyendo en una competencia nacional en Oregon, y recientemente ganó primer lugar en su categoría en el Teatro McCallum de Palm Desert. Su talento ha inspirado a varios niños a seguir sus metas y a su corta edad, Alexia sabe la importancia de la perseverancia. Tocar el instrumento lo pueden tocar y que lo pueden tocar porque los sueños se hacen realidad. Y bueno, en estos momentos Alexia se encuentra practicando todos los días para su próxima competencia en el McAllen, aquí en Palm Desert, el año 2014. Y se encuentra muy enfocada, ya que su sueño es ir a la escuela Juilliard en Nueva York, una de las escuelas de música más prestigiadas del mundo. Y como cada viernes.